Hola amigos, yo soy Iva y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo video. Estoy hablando bajito porque bueno, ya es tarde y mis compañeros están en la habitación de al lado. Y bueno, sí, el día de hoy estamos de viaje nuevamente por trabajo. Es una de las ventajas de mi trabajo que a veces puedo salir de viaje. Incluso ahorita que están en semáforo amarillo algunas cosas y que hay que viajar con salvoconducto y así. Entonces los voy a llevar conmigo en este viaje porque me gusta sacarlos conmigo y que me acompañen en todas las experiencias que voy viviendo mientras conozco lugares nuevos de Ecuador, que bueno, como es cosas de trabajo, generalmente no son lugares muy turísticos, son lugares chiquitos. Bueno, en este caso es un lugar chiquito, pero que como siempre digo, todos los lugares tienen algo que descubrir, que enseñar, algo lindo que mostrar. Así que bueno, me van a acompañar durante los días que voy a estar acá. Voy a estar 3 días y bueno, ahí les voy mostrando lo que voy descubriendo, las comiditas, todo, como siempre. Así que no se digan más, acompáñenme en esta travesía. Tenía tiempo que no dormía fuera de mi casa y se siente raro, pero bueno, les voy a mostrar mi habitación del hotel porque esta vez me tocó en hotel. Es bien sencillita en realidad. Tiene su televisor, su aire acondicionado porque estoy en la costa. Bueno, todavía no les he dicho dónde estoy, pero mañana quiero mostrarles mejor. Tengo una duda gigante. Ay, miren, ahí estoy en las fachas. Tengo una duda gigante con esta ventana porque no sé si se ve de fuera para adentro. Tengo la duda, no lo sé. Y bueno, un baño así bien X. Y ya, esa es toda la habitación. Ahí está la cama y un velador. Y listo, se acabó la habitación. Esto es lo que hay, así que niños, me voy a dormir y mañana sí les voy a mostrar cosas interesantes. Así que buenas noches. Buenos días. Y de mañana, bueno, muy temprano, pero ya estoy lista porque tenemos que bajar antes de las 7 de la mañana para ir a desayunar y todo eso. Quería mostrarles mi vista, no sé si voy a poder abrir aquí. Miren, esta es mi vista de hoy en la mañana. Creo que ya no recordaba muy bien este cielo gris de la costa acá. Bueno, de la costa, no tan costa, porque dicen que esto no es tan costa, pero bueno, es costa. Pero sí, este es mi cielo de 6:30 de la mañana. Creo que en este punto o en este momento prefiero los cielos que está teniendo Quito, que me tienen enamorada, de verdad. O sea, están demasiado hermosos todos los días. Amanece hermoso y atardece hermoso. Entonces, bueno, sí. Pero disfrutaremos de esta pequeña ciudad y ahí les voy mostrando. Y ayer le estaba diciendo algo acerca de esta ventana y luego me di cuenta que tenía cortina. Quiero mostrarles algunas cosas hermosas que he visto por acá porque estoy metida así como... no estoy en la ciudad como tal, estoy como alejada de la ciudad y está súper bonito, rodeado de naturaleza, de vacas, de animalitos, de cositas así. Y bueno, sí, he querido salir a mostrarles un poco, pero estoy full de trabajo. O sea, todo esto es mío. Y me trajeron mi almuerzo. Tenía tiempo que no comía almuerzo así
que no fuera de mi casa. Y bueno, cuando me desocupe un poquito del trabajo y ya pueda salir a caminar un poco por la obra o por aquí por los alrededores, les muestro. Hay así como unas hileras de palmeras demasiado bellas. No estoy segura si es de donde sacan el aceite de palma, pero están geniales, están hermosos. Hay como sectorcitos que son así puras palmeras. Y están súper cool. Ponerme una foto o algo así debe quedar súper cool ahí. Veamos. Oh. Bueno, por la comida vamos bien Valencia. En la mañana también me desayuné un tigrillo que estaba, pero miren, les voy a poner una foto porque no puede grabar. Esto se ve bien. Añales que no comía arroz blanco. Miren, esos son lo que les decía de las palmeras. Hay otro por allá más chévere que me gustaría ya irme como para grabarles así de cerquita. Y bueno, como ven, estoy así en medio de la nada. Y es bien, es chévere, por bioseguridad mejor. Pero bueno, me acabo de enterar que estas ciudades las van a poner en rojo al parecer, de nuevo. Y bueno, como que sí tengo que tener cuidado cuando vaya a dormir o a comer, porque el hotel queda allá en la ciudad. Y bueno, me acaban de regalar una mandarina de estas grandotas que sí sé que se dan aquí en Ecuador, pero estas son de Valencia. Miren el tamaño de la mandarina. Es gigante, de verdad. Y bueno, me va a salvar la vida porque tengo hambre y estoy en medio de la nada y no se consigue absolutamente nada. Mañana sí me vengo preparada. Miren, de verdad está verdaderamente jugosa. Solo la pelé y miren cómo estoy chorreando. Ya no sé ni cómo lavarme, estoy súper pegostosa. En Venezuela, bueno, las únicas mandarinas que yo conocí eran las anaranjaditas más pequeñas. Y cuando la mandarina estaba verde era porque estaba ácida, todavía no estaba madura. Acá, no se asusten de estas mandarinas verdes y un poco, que digamos, rústicas. La concha es demasiado gruesa, pero son súper dulces y súper, súper jugosas. Me encantan, son buenísimas. Y estas están exageradamente grandes. Vamos a ver. Les voy a mostrar. De verdad tiene mucho jugo. Miren, chorrea. Qué rica. Creo que hay algo que siempre me va a gustar de más. Me va a gustar full. Y son los atardeceres en la costa. Miren qué belleza. Qué bonito. Y ya no está el cielo gris, sino que se puso azul. Y el ruido, no sé, el sonido de las aves. Bueno, aquí que estoy en medio de la naturaleza es... Miren, ahora se puso muchísimo mejor. De verdad, la cámara no le hace justicia para nada. Pero bueno, está hermoso. Y bueno, sí, yo sigo aquí trabajando. Buenos días. Casi se me hace tarde. Me quedé dormida, la verdad. Pero ¿no les pasa que el primer día es como que la ansiedad los levanta y ya después es como que, ah? Bueno, sí, me pasó eso, exactamente. Y casi no me levanto. Pero ya estoy recogiendo todas las cosas porque ya hoy nos toca salir del hotel. Entonces, ya vamos a abrir las ventanas. Ay, ya me acosté demasiado cansada. De verdad, estaba demasiado cansada. Y bueno, de nuevo, este es el amanecer con el cielo gris. Y ahí estoy yo. ¡Yay! Ahí me ve. Y bueno, yo creo que terminé de recoger todo. Tengo una sola picada de mosquito, miren. Y ahí la ven,
Y yo pensé que había sobrevivido. Estaba orgullosa de lo amarga que soy porque no me habían picado. Porque sí, dicen que hay demasiados aquí. Y me hablaron de un montón de tipos de mosquitos. Que si el mosquito es anormal, el boludo, que hace así como unas bolas gigantes. Y la arenilla, que no se ve, pero pica demasiado. Y esperemos que este no sea ninguno. Porque yo con las picadas soy un tema, con las picadas de zancudo normal. Y dicen que estos dejan marca. Entonces, voy a tratar de no tocármelo, de ignorarlo. Pero de verdad pensé que iba a salir invicta. Pero no, es la única que tengo hasta ahora. Ah, bueno, y dicen que los repelentes y esas cosas no sirven. Entonces, bueno. Ay, espero poder ir a desayunar. Ayer cenamos unas menestras. No les mostré porque, bueno, estábamos ahí por el cumpleaños de uno de los chicos del grupo. Y se llama La Hueca Valenciana. ¡Qué buenas menestras! En serio, estaban demasiado buenas. Demasiado, demasiado buenas. La comida tenía muy buen sabor. El precio estaba genial. Entonces, bueno, sí, estaba rico. Ojalá hoy vayamos a desayunar donde comimos el tigrillo. A ver si me como otro tigrillo o me pruebo el bolón. Me encanta la costa, por eso me encanta la costa. Acabo de llegar a la casa del viaje, pero quiero grabar la reacción de la Morphy. Vamos a ver. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estás, mamá? Mírale los ojos. ¿Por qué estás molesta? No, mírale los ojos. Pelado que le está. ¡Hola, mi niña preciosa! Mamá, aquí. ¡Hola, mi niña preciosa! ¿Qué pasó? Ya te voy a saludar con un beso. Bendición, mami. Dios te bendiga, ¿cómo te fue? ¡Ping! Buenos días. Ya ayer se me cerró. Se me olvidó despedir el vlog. Y bueno, sí, ya llegué a mi casa. Estuve sacando la maleta, desinfectándome, todas esas cosas. Y bueno, gracias por haberme acompañado en este viaje laboral. Miren, esta es mi pinta de hoy para ir al trabajo. Ay, ¿no les pasa que ahora no se ponen labial porque el tapabocas lo tapa? Entonces, sembrando paliducha ahora. Y bueno, les quería contar como mi opinión acerca de Valencia y de la Manada. O sea, son pueblos costeños. Bueno, a veces dicen que eso es litoral, bueno, en fin. Pero ajá, como de la costa ecuatoriana, son ciudades pequeñas. Pero no sé, tienen sus cositas. Me gustó mucho la vegetación, la comida, la comida estuvo muy buena ahí en Valencia. Y bueno, la Maná también me impresionó, le di bastante chévere. A la Maná no me bajé, solo pasé, estuve como de paso cuando iba para Valencia. Pero también se le veía súper súper chévere, yo me imaginaba algo mucho más pequeño porque me habían dicho que era parecido a Paján de Manabí. Pero no, o sea, es mucho más civilizado y mucho más grandecito. Y para mí estuvo bien, la verdad, estuvo entretenido el viaje.
y la vía, o sea, por donde nos fuimos, por esa vía Sumbawa La Maná, Pujilí, Sumbawa La Maná, qué preciosura. Yo no había viajado por esa vía porque, bueno, todavía no conozco el Quilotoa, que es como que esa es la vía para ir al Quilotoa. Y yo no conozco todavía. Qué hermoso, de verdad demasiado hermoso el paisaje por ahí. Si pueden viajar por ahí o si quieren ir al Quilotoa, de verdad la experiencia comienza desde el camino porque es hermoso la vista. El Cotopaxi estuvo despejado, tanto de ida como de vuelta. Los ilinizas también se veían en ese atardecer hermoso que les mostré. Y bueno, sí, creo que el camino para mí ya fue increíble. Y bueno, sí, la pasé bien. Espero que ustedes también se hayan entretenido, que les haya gustado este video. Denle like y que lo compartan para que mucha gente también conozca estos lugarcitos y estos rinconcitos y estos paisajes de Ecuador. Y espero que ustedes estén muy, 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 muy bien, que estén cuidando a ustedes, que estén cuidando a los suyos. Y bueno, como siempre, les envío mis besitos.